Hi, my name is Kelly and I am Compassion. Hola, mi nombre es Pedro Castre y soy del hermoso país de Perú y yo soy Compasión. Hi, my name is Jeremy and I am Compassion. Hola, mi nombre es Julie y yo soy Compasión. Hi, my name is Tim Herr and I am Compassion. Hi, ik ben Astrid. Ik ben Compassie. I'm Tracy and I am Compassion. Hola, mi nombre es Cindy y yo soy Compasión. Hi, my name is Jenna and I am Compassion. Ciao, sono Jane e sono Compassione. Hola, mi nombre es Vanessa Vilches, yo soy Compasiva. Soy Compasión. I am Compassion. Soy Compasión. I am Compassion. 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 I'm Compassion. I am 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 Compassion. Soy Compasión. Compassion. 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 I am Gabriel. Yo soy Gabriel Bernstein. Yo soy Compasión. Soy Ismael Cala. Yo soy Compasión. Bienvenidos a la segunda meditación global para la compasión. Estoy tan emocionada de estar aquí para ser anfitriona de la meditación global de este año. Y estoy muy emocionada para darle la bienvenida a mi confidente. Muchas gracias. Y amigo. Muchas gracias, Gaby. Es un honor estar aquí el día de hoy. Nuestro programa está siendo traducido a español. La que la mitad de nuestros participantes de todo el mundo hablan español. ¿No es eso increíble? Amazing en español. Amazing en español podría ser fantástico. Espectacular. Bueno, estamos tan emocionados y contentos de estar aquí en este momento histórico. Miles de personas están sincronizados aquí, sintonizados con nosotros a través del mundo para fijar la intención de un mundo más compasivo y armonioso. La compasión significa muchas cosas para mucha gente. Para mí quiere decir que podemos eliminar todas las barreras con el amor y eliminar la separación y unirnos a nosotros. ¿Qué significa para ti? En expansión, la compasión es compasión. Compasión, pasión por vivir, pasión por un mundo más generoso. Somos, es bienestar, totalidad, pasión. Es increíble cómo en este momento gente de todas partes del mundo se están uniendo aquí a meditar para la compasión, para reflejar qué significa eso. Sí, es verdaderamente increíble y quiero dar un gran agradecimiento al patrocinador, a Biosense, que para ellos la belleza está en nuestra biología. ¿No es eso increíble? Sí, y yo creo que la belleza de veras tiene que ver el cultivar la belleza interna en el mundo. Por eso estamos aquí hoy. Esto es un momento muy importante para nosotros. Y ahorita hay mucho amor y belleza en el mundo, pero también hay una cantidad increíble de sufrimiento e injusticia. ¿Cómo podemos nosotros convocarnos unos a otros para hacer un cambio, para enfrentarnos a esto como una comunidad global? ¿Cómo nos podemos unir hoy para hacer un cambio compasivo? Sí. Y ese es el tema que el autor conocido en todo el mundo y educador de Deepak Chopra estará llevando nuestra discusión el día de hoy. Y recuerden, el día de hoy es una discusión, es una conversación, es un evento global interactivo en donde su voz
tu voz importa y será escuchada. Se va a escuchar y pueden mandarnos preguntas a cualquier momento a mí, a Ismael, a Deepak. Mándenlo por I Am Compassion por Twitter o Facebook. Y para todos los que nos están escuchando y viendo en español, puedes enviar las preguntas en español utilizando la etiqueta hashtag Yo Soy Compasión. We can't wait to hear from you and have your participation. Ismael y yo estamos aquí los dos en el lugar más dulce del universo, en Carlsbad, California, en el Centro Chopra de Bienestar. El programa de Deepak Chopra de Cuerpo Mente. Yo creo que muchos de ustedes supieron sobre esto por la experiencia meditación de 21 días. ¡Wow! ¡Perfecto, Gaby! Ah, ves, estoy mejorando mi español, que va, ¿verdad? Esta es una comunidad bella de meditadores y va a estar en español igual. Y el Centro Chopra es el anfitrión de este programa. Así que vamos a ver de qué se trata esta organización y cuál es su propósito. El Centro Chopra ha cambiado mi vida. El Centro Chopra es la felicidad. El Centro Chopra te ayuda a ser la mejor versión de ti mismo. No se puede describir, es un lugar seguro. Un cambio en el mundo. Es regresar a la integridad. Es un lugar donde sientes puro amor. Chopra Center is dedicated to healing. It's as simple as that. Physical healing, to emotional healing, to spiritual healing, but also healing communities in the direction of a more peaceful, just, sustainable, healthier, and happier world. Chopra Center means to me evolution. The most powerful tools anyone can give anyone. That I was able to completely change my story. You feel like you're surrounded by family. I think the 21-day meditation experience is just, you know, one of the greatest gifts in the world right now. Chopra Center is a place where you just feel like you can be you. Chopra Center is a place for education. We are a certified university that offers courses for people to become teachers of meditation, to become teachers of yoga. I'm really aligned with Deepak's belief that if enough people are meditating in the world, then there will really be a paradigm shift and the world will be peaceful and a much better place. That is my higher calling. Ahora vamos a darle una bienvenida muy cálida a nuestro querido amigo, el doctor Deepak Chopra. Sí. Gracias. Soy Deepak. Yo sé quién eres. Y yo soy compasión. Exactamente. Yo soy Deepak. Bueno, yo soy Gaby y soy compasión. Antes de comenzar, quiero darles la bienvenida al congresista Tony Carman y su esposa Norma y todos los demás congresistas que están con nosotros en el país para crear al congresista Tim Ryan de Oklahoma. Y el congresista Steve también de New York, de Nueva York, y varios otros más. Bienvenidos también. Christian Chopra, Gautam Chopra, Candice Chopra, Rita Chopra. Qué bien, me encanta estar aquí haciendo esto otra vez, como te estaba diciendo ahí atrás. Muchas gracias por realizar este evento maravilloso. Bueno, pues no sé qué más hacer. Qué bien. Este es bueno, va a ser bueno. Bueno, vamos a regresar a hablar sobre la meditación y me encanta cómo es una gran misión tuya llevar la meditación a las vidas de los buscadores que no se dan cuenta que ahí está ya lo que buscan. Entonces, para el meditador nuevo, muchas personas están viendo este programa que nunca han visto, no saben lo que es la meditación, ¿qué es?
La meditación es una manera de acallar tu mente. Hay muchos tipos de meditación, la reflexión que lleva a una revelación, conciencia presente, trascendencia, saber la diferencia entre lo que ves y lo que realmente está sucediendo. Pero en una palabra, si la meditación es efectiva, debe de llevarte a la fuente del pensamiento, lo cual no es el pensamiento, es un sentimiento de conciencia en donde todos somos inseparablemente uno. ¿Y con qué frecuencia podemos llegar a esa fuente de pensamiento? Si se puede, todos los días. Realmente eres aplicado todo el tiempo. Todo el tiempo. Cuando uno quiera entrar. Como por ejemplo, en este momento, como ustedes nos están escuchando, todos los demás, en donde sean que ustedes estén en el mundo, solo volteen su atención a quien está escuchando. Ustedes están ahí en ese momento. Qué bello fue esto, eso. Bien. ¿Cuál es la ciencia detrás de la meditación? Bueno, hay mucha ciencia detrás de la meditación en este momento. De hecho, estamos haciendo mucha ciencia aquí en el Centro Chopra. Y cuando la gente se involucra en la meditación, dentro de unos segundos, su corazón empieza a bajar de velocidad en sus latidos, lo cual baja el estrés y también da una mejor expresión. Entonces, la enzima que controla cómo envejecemos, que tan lentamente envejecemos, sube en un 40% en menos de 4 días. Los genes que son responsables de autorregulación, homeostasis, curación, aumentan. Los genes que son responsables de enfermedades crónicas, como incluyendo cualquier cosa asociada con inflamación, enfermedades del corazón, diabetes, Alzheimer, varios tipos de cáncer, empiezan a caer y hay menos inflamación en el cuerpo. Marcadores de inflamación se disminuyen, hay un cambio en el sistema inmunológico. Esto es solo los efectos biológicos, pero hay efectos emocionales, aspectos emocionales. Uno espontáneamente experimenta más amor, compasión, felicidad, ecuanimidad. Uno accesa altos estados de conciencia, tales como intuición, percepción, creatividad, elección. Todo esto comienza a espontáneamente desplegarse en nuestra vida y no lo tiene que hacer uno conscientemente. Simplemente uno regresa a la fuente del pensamiento, porque el yo del individuo es también el yo del universo. Y así, para hacer esto una práctica, yo sé que tú practicas horas al día, ¿verdad? O sea, ¿me empiezas al día con una hora? Estoy en meditación en este momento. Siempre está meditando, ¿oyeron todos? Bueno, es cierto, ¿verdad? No es broma, ¿verdad? En serio. Porque cuando uno empieza a cultivar ese sentido de estar en el momento, ¿no? En la presencia de esa calma, lo puedes accesar en cualquier momento, pero sí, toma práctica. Es el centro de nuestro ser. Es donde debemos estar todo el tiempo. No debemos permitir que el escenario apague el alrededor apague el escenario. Tiene muchas, muchas palabras muy sabias todos listos. A ver, vamos a hablar hoy de compasión. ¿Qué quiere decir la compasión para ti? Primero que nada, hay una pequeña diferencia entre empatía y compasión. Entonces, la empatía es cuando uno siente lo que otra persona siente. Podemos ponernos en los zapatos de esa persona. La compasión es un poco más que eso. La compasión es no solo la capacidad de sentir lo que otra persona siente, sino si esa persona está sufriendo de cualquier manera, es también un deseo de espontáneamente ayudar a aliviar ese sufrimiento. Y hay un profundo conocimiento que el aliviar el sufrimiento de otra persona alivia nuestro propio sufrimiento. Entonces, sin la compasión realmente no puede haber amor en un sentido verdadero. Normalmente pensamos en amor solo en nosotros mismos, pero el amor es un pegamento más profundo que mantiene el universo unido. Y sin la compasión, que es lo que lleva al amor, y cuando tenemos ese tipo de amor, esto nos lleva a la curación, a la sanación. Es un efecto que se va aumentando.
O sea, uno experimenta eso en su propia vida, no tiene efectos secundarios. Sí, entonces lo que le des al mundo se lo das, te lo das tú mismo. Entonces, sí, somos inseparablemente uno. Esto no está conectado inseparablemente, está conectado. Debe de haber una conexión entre el meditador o el la inseparabilidad significa que es más allá del espacio-tiempo. Somos un solo ser. ¿Y por qué la compasión es un tema importante para esta época? Bueno, vivimos en un mundo actualmente en donde hay mucho desbalance, tenemos injusticia social, injusticia económica, guerra, terrorismo, cambio climático, ecodestrucción, contaminación de nuestra comida. Todo esto es una señal de estar desconectados. Cuando nos damos cuenta del nivel de experiencia que la naturaleza y nosotros somos una actividad similar, de hecho todo el universo es una actividad única, no hay partes aisladas, lo que son partes son vistazos del todo unificado. Entonces no hay nada que sanará nuestro planeta actualmente que no sea una compasión genuina, auténtica y un amor también genuino y auténtico, lo que lleva a lo que el Buda llamaba las emociones divinas, la felicidad, la ecuanimidad. Yo sé que muchos de nuestros oyentes y videntes están preguntándose, aunque nuestra naturaleza verdadera es la compasión, entonces, ¿por qué muchos de nosotros nos sentimos tan desconectados? Nos sentimos desconectados por la hipnosis de la condición social, y eso viene de muchas maneras, a través de los medios, a través de los problemas que tenemos por las condiciones económicas. Entonces siempre nos están diciendo básicamente que la vida es algo que tenemos que luchar por ella, tenemos que ganar en la vida, tenemos que ser el número uno, tenemos que vencer a la otra persona. Y este miedo realmente, lo cual es el opuesto de amor y compasión, lleva a una relación que lleva el enojo, hostilidad, vergüenza, desconfianza, todo lo que está mal. ¿Y crees que la meditación es el sendero para poder llegar a sanar eso? La meditación no probablemente es la ruta, porque te lleva más allá de la mente que nos separa. Es nuestra mente, el pensamiento que nos separa. Pero la fuente del pensamiento es la separación. Entonces, la meditación probablemente es la única manera. Sí, yo creo que sí, esa es la respuesta. Y yo creo que estoy contenta de estar aquí hoy para que la gente participe en la compasión y la práctica de meditación. Así que ahí vamos. Bueno, hemos estado presenciando mucha injusticia en el mundo, considerando la época y lo que está pasando en el Medio Oeste, lo que pasó en Charleston recientemente. ¿Cómo la compasión y la meditación podrían empezar a beneficiar nuestras propias vidas y a sanar estas circunstancias tan difíciles? Entonces, es importante reconocer que, aunque la locura moderna que parece ser justificada en frente de todos estos crímenes y la injusticia, aún la locura moderna es el enojo. Y la conciencia del campo le añade a ese enojo. Si buscamos soluciones, tenemos que estar sobrios, no dejarnos ir con el melodrama, y tenemos que preguntarnos qué podemos hacer para cambiar la situación. Y lo que podemos hacer es estar en paz nosotros mismos, y la paz solo puede crearse por aquellos que están en paz. Y tenemos que aprender a perdonar. Perdonar no solo porque alguien merece el perdón, sino porque ustedes merecen la paz. Sí, exactamente. Tenemos que perdonar. Gracias. Gracias por esta conversación tan bella. Espero que esté impulsando otras conversaciones en la vida de muchos. Ahora voy a ceder la palabra a Ismael, que va a presentar. Sí, así es. Gracias, Gaby. Hola, Deepak. Saludos. Yo soy compasión, en español. Yo soy compasión. Muy bien. Thank you. Muchas gracias. Por favor, únanse conmigo a darle la bienvenida a Trevor Hall al escenario. Estamos muy emocionados en tener su música con nosotros el día de hoy. Trevor
es un artista humanitarista, y si ustedes han escuchado su música, ustedes sabrán que a él pone amor y compasión en todas las partes de sus letras y su música. Ahora él tocará su canción original Dust, y después Deepak nos llevará directo a nuestra meditación global para la compasión. Trevor. Falling down, but they were never real anyhow. And through the story and through the sound come up upon me. Well, who am I but the dust of the Most High, drifting like a leaf in the summer sky, hoping that one day you will see that what's inside of you is what's inside of me. Who am I but the dust of the Most High, drifting like a leaf in the summer sky, hoping that one day I will see that what's inside of you is what's inside of me. I reminisce of a simple town where constellations grow from the ground, where trees whisper such a common sound. Do you remember? So many seeds that we've planted in this soil as we wait for it to boil. Mama told me it won't spoil. Remain loyal to her king as he laughs and weeps and sings. Will I ever have that vision of no division? Well, who am I but the dust of the Most High, drifting like a leaf in the summer sky, hoping that one day you will see that what's inside of you is what's inside of me. Who am I but the dust of the Most High, drifting like a leaf in the summer sky, hoping that one day I will see that what's inside of you is what's inside of me. Who am I? Sabes que su nuevo álbum sale en agosto y se llama Kala, que en sánscrito significa tiempo. Por ti no, pero es en sánscrito. No es con K, en sánscrito. Bueno, pero tú lo inspiraste. Bueno, ahora ya vamos a entrar a la meditación. Este es nuestro momento, nuestra oportunidad para sentarnos con Deep en
en un estado de calma y para sintonizarnos con la compasión. Bueno, en este momento vamos a compartir este momento con cientos de miles de personas en todo el mundo, de prácticamente cada país en el mundo, y nos hemos unido con el entendimiento de que al enfocarnos en una intención colectiva sobre la compasión, podemos crear una más sostenible, más saludable, más feliz, un mundo de esta manera. Los científicos han dicho que el practicar la compasión y el hacer la compasión nos da más salud, nos hace sentir más felices, sentirnos más conectados a la gente y a nuestro mundo y a nuestro universo. Entonces, ¿cómo cultivamos la compasión? ¿Cómo podemos sentir más compasión, no solo para otros, sino para nosotros mismos, por nuestras comunidades y por todos los seres en nuestro planeta? Así es que tomemos un momento para considerar la compasión en nuestra vida el día de hoy. Pregúntense, ¿cómo practico compasión para mí y para otros? Ahora vamos a cerrar nuestros ojos suavemente. Traigan su conciencia a su corazón y pregúntense, ¿cómo practico la compasión para mí y para otros? Al hacer esta pregunta, permitan cualquier pensamiento, sentimiento, imagen, sensación, permítanla que surja solo haciendo la pregunta. Y tomen nota de qué y a quién ustedes ven. Bueno, ahora lentamente abran sus ojos. Espero que haya sido fácil visualizar un acto de compasión. Muchas veces para mí es más fácil encontrar compasión por amigos y por gente amada que para gente que encontramos difícil, aquellos con opiniones muy difíciles o visiones de la vida muy diferentes a las nuestras. La verdadera práctica de la compasión es el extender estos sentimientos benevolentes a todos los seres. Todos hemos nacido como individuos de amor y de paz, y esa es nuestra esencia más verdadera. Y el nivel de espíritu en el que todos estamos inescrutablemente conectados es la energía. Y cuando comenzamos a entender que no hay realmente fronteras entre nosotros, entre usted y yo, entre ti y yo, entre tú y los demás, es cuando empezamos a ver el impacto que cada individuo puede tener en el universo. Como seres conscientes, tenemos el potencial de afectar a otros con nuestro estado de ser, que nos trae un regalo y una responsabilidad. Cuando caminamos a un cuarto, cuando entramos a un cuarto, nuestra energía emana de nosotros. Emanamos energía, nos comunicamos constantemente a través de nuestras ondas de energía, creando una onda que puede afectar a todos los que conocemos. Si nuestro estado de ser está centrado en amor y compasión, comunicaremos esa energía entre nosotros. De esa manera, si ustedes están sumidos en juicio, hostilidad, resentimiento, eso lo comunicarán también. Cuando ustedes le dan amor y compasión a otras personas, nos servimos a nosotros mismos amor y compasión, porque todos y todas las cosas en el universo son parte de nosotros. Así es que ahora pregúntense a sí mismos, ¿cómo puedo servir a mi comunidad y a otros en necesidad con maneras más compasivas de ser? Frecuentemente este tipo de servicio es interpretado como un tipo de dar, pero puede sentirse fuera de nuestro alcance, ya que requiere mucho dinero, mucho tiempo para crear cambio en el mundo. Pero la realidad es que la amabilidad y la compasión no necesita gestos inmensos, solo lo que necesitan es un corazón que le importe sus propios talentos y el deseo de traer felicidad a ti mismo y a otros. Vamos a experimentar sentimientos de compasión juntos.
Entonces ahora vamos a sentarnos cómodamente, mantengan sus ojos cerrados al empezar a crear un sentido compasivo dentro de nosotros mismos. Un estado de ser compasivo. Con unos cuantos minutos de silencio podemos usar nuestra mente para dejar ir cualquier preocupación, cualquier alteración y movernos a un estado de paz y amor, lo cual es el estado natural de nuestro ser. Vamos a tomar una inhalación profunda y relajante juntos. Inhalen a través de su nariz y exhalen a través de su boca. Ahora, tornen su atención hacia adentro, piensen en alguien que les importe o que realmente admiren. Esto puede ser un miembro de su familia, aún una mascota, o alguien que ustedes solo hayan conocido brevemente, pero que haya tenido un gran impacto en ustedes. Piensen que ustedes están con este ser amado, solo relajándose juntos, o tal vez el traer la memoria de una experiencia que hayan compartido. Tomen un momento para notar cómo se sienten cuando visualizan a este ser amado. ¿Cómo se sienten en su cuerpo? ¿Cuál es su estado mental? Tomen nota de cualquier pensamiento positivo de calidez, afección, apreciación y amor que pueda surgir a la superficie al simplemente ver a este ser amado en su mente. Ahora recuerden un momento en donde este ser amado estaba sufriendo o experimentando una situación difícil. Tomen un momento para notar cómo se sienten al observar a esta persona que tanto les importa experimentando alteración. Y ahora traigan su atención a cualquier sentimiento de calidez, amor y afección que hayan experimentado dentro de ustedes mismos hacia esta persona. Noten que si ustedes sienten un deseo de servir a este ser amado en su momento de alteración, noten este genuino sentimiento de preocupación por este ser amado. Y ahora, con la imagen de este ser amado ante ustedes, silenciosamente envíenles compasión, amabilidad, armonía, amor. Silenciosamente repitan las palabras en su mente al enviar sentimientos de confort, tranquilidad y apoyo con estas palabras: compasión, amabilidad, armonía, amor. Imaginen que ustedes están enviando estos pensamientos de gran importancia a su corazón. Desde su corazón, compasión, amabilidad, armonía, amor. Compasión, amabilidad, armonía y amor. Compasión, amabilidad, armonía y amor. Ahora comiencen a expandir su intención al de la compasión para incluir a todos cercanos a ustedes. Esto puede incluir a su familia, amigos, comunidad y seres amados. Visualicen la compasión, la amabilidad, la armonía y el amor para todas las personas en su vida. Tomen unas cuantas respiraciones profundas y relajantes. Y ahora comiencen a expandir su intención para incluir
a todos los seres inteligentes en todo el mundo, en gente que ustedes nunca han conocido y en países que están tremendamente lejos de ustedes. Envíen esta energía de compasión a través de sus fronteras geográficas. Envíen su intención de compasión a todos en el planeta, viendo cómo se disuelven las fronteras con los sentimientos de compasión y amor. Visualicen este mundo lleno de compasión, en un estado de amabilidad, armonía y amor. Al llenarnos de estas cualidades de compasión y amabilidad con amor, es donde reflejamos nuestra conciencia. Tomen unas cuantas respiraciones para asentarnos en los sentimientos de calidez y compasión. Ahora repitan estas palabras intencionales silenciosamente a ustedes mismos. Amor y compasión comienzan conmigo. El amor y la compasión comienzan conmigo. El amor y la compasión comienzan conmigo. Permítanse ser, estar más cómodos y más profundamente relajados en su asiento. Y ahora suavemente introduzcan el mantra para la compasión. Om Karuna Swaha. 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 Este es el mantra en sánscrito que hace que nos conectemos con nuestro ser compasivo y que nuestro cuerpo tome acción. Al repetir el mantra, Om Karuna Swaha, solo experimentense abriéndose a este estado de compasión. Om Karuna Swaha. Om Karuna Swaha. Repítanlo silenciosamente. Dejen de mover sus labios y su lengua y solo repítanlo silenciosamente. Om Karuna Swaha. Om Karuna Swaha. Om Karuna Swaha. Solo mentalmente. Om Karuna Swaha. Si se encuentran distraídos por pensamientos o el ruido en el ambiente en donde estén o sensaciones físicas, simplemente regresen su atención a la repetición silenciosa del mantra. Om Karuna Swaha. Y ahora vamos a meditar juntos silenciosamente con este mantra por los siguientes minutos. Vean el tiempo y daremos un pequeño sonido para dejarles saber cuándo liberar el mantra. Om Karuna Swaha. Mentalmente. Om Karuna Swaha. Om Karuna Swaha. Om Karuna Swaha.
Manteniendo los ojos cerrados, liberen el mantra. Traigan su conciencia de vuelta a su cuerpo. Tomen un momento para descansar, inhalando y exhalando lentamente. Ahora vamos a hacer un compromiso juntos en este momento de permanecer abiertos a este estado de compasión y amor que hemos despertado juntos durante esta meditación el día de hoy. Lo que cada uno de nosotros tiene es paz y amor adentro, y esta energía debe contribuir para nuestras vidas y nuestras comunidades. Si podemos mantener esta visión en los corazones del mundo como un lugar pacífico y amoroso, así será. Suavemente abran sus ojos. Recuerden que todos somos el mismo ser en distintos disfraces. Si podemos despertar cada mañana y pensar en el nivel único de que a todos a quienes veo son parte de mí, entonces el amor y la compasión se hacen sin esfuerzo. Entonces, para experimentar amabilidad y compasión para todos fuera de nuestros seres amados o inclusive gente que nosotros no conocemos, tengan esa intención, comprométanse a eso cada vez que entren en contacto con otro ser. Una palabra amable, una sonrisa, una oración, un poco de tiempo y su escucha compasiva. Mientras más amabilidad amorosa ustedes expresen, más recibirán. Ustedes pueden transformar la energía del mundo entero compartiendo esta presencia amorosa y compasiva con toda la gente que ustedes conozcan. Al continuar con su día, contemplen estas palabras y tráiganlas con ustedes a donde sea que vayan. El amor y la compasión comienzan conmigo. El amor y la compasión comienzan conmigo. El amor y la compasión comienzan conmigo. Namaste. Gracias, Trevor. Gracias. Gracias.
Eso estuvo muy poderoso. Me gustó ese mantra. En particular, me perdí en ella. Viene de una gran tradición. Viene de las enseñanzas del Buda y también, antes de eso, de Vedanta. Y un mantra, y es una manera muy buena, muy bella para... La palabra mantra simplemente significa instrumento de la mente que te lleva a la fuente de la mente. Mantra, man es mente, hombre, humano, mujer, y tra es el instrumento, mantra. Ahora ya todos tenemos nuestro primer mantra para la meditación y podemos así empezar. Es. Y que el amor y la compasión empiecen conmigo. Ese también puede ser el mantra a través del día para todos nosotros. Bueno, Deepak, tenemos cientos de miles de personas aquí en línea junto con nosotros y unos han mandado comentario a través de Facebook, por Twitter y Facebook. Y pueden seguir ustedes haciendo eso. Vamos a tomar preguntas en inglés y otras en español y conversar un poco. Primera pregunta de Linda de Twitter. Cuando he tratado de practicar la compasión, la gente se ha aprovechado de mí. Me han visto como alguien del que se pueden aprovechar. ¿Cómo puedo practicar la compasión sin que me lastimen, sin lastimarme? Es una buena pregunta, pero en la pregunta en sí misma estás pensando en ti mismo y la compasión es pensar en alguien más. Sin embargo, eso está bien, te refuerza siempre y cuando comuniques tu conciencia. Si alguien parece estar aprovechándose de ti, de manera auténtica, diles, esto es lo que estoy observando, esto es lo que siento, esto es lo que necesito de ti o de tu parte. Por favor, ¿puedes respetar mis necesidades? Esto es una comunicación consciente y la gente, si la gente quiere entender más al respecto, hay un muy buen libro, muy bueno, de esto que se llama Comunicación No Violenta por un gran maestro, Marshall Rosenberg. ¿Y tú dices, hay que terminar con una petición? Siempre termina con una petición y haz que se cumpla con tu oración. Pero si es una demanda, tiene un signo de admiración al final. En cambio, lo que debes hacer es una pregunta que tenga un signo de interrogación al final. Para ti, Ismael. En Twitter, pregunta, I've heard meditation reduces stress. Yo he oído que la meditación reduce el estrés. ¿Cómo funciona? Cuando estamos estresados, el cuerpo emite hormonas como adrenalina, aumenta la presión, causa inflamación en el cuerpo, cortisol, que reduce el sistema inmunológico, sus capacidades. No es la inflamación, sino es mayor incidencia de problemas cardiovasculares, enfermedad del corazón, alto colesterol. Todas estas cosas suceden como resultado del estrés, lo cual significa que nos estamos sintiendo físicamente o emocionalmente amenazados. Cuando meditamos sucede lo opuesto, el cortisol baja, la adrenalina baja. De hecho, sabemos que hay estudios que muestran que otras hormonas como la oxitocina, la dopamina, los opioides aumentan. Estos modulan nuestro sistema inmunológico, que reducen la inflamación en el cuerpo. Entonces, la meditación... hay cientos de miles de estudios que muestran o demuestran que es lo mejor que podemos hacer para el estrés. ¿Hay alguna condición en particular que usted recomiende o que tú recomiendes para no practicar meditación para algún momento particular? Bueno, se ha sugerido en el pasado que si alguien tiene ataques, porque estamos bajando nuestros niveles de estrés y estamos cambiando nuestra biología, puede haber una disminución del umbral para tener un ataque. Entonces, si ustedes están tomando medicinas para epilepsia o algo así, hablen con su doctor. Muy bien. Aquí tenemos una pregunta de Michael de Facebook. Dice Michael, ¿cuál es la diferencia entre la empatía, la amabilidad y la compasión? Eso lo dijimos antes. La empatía es que sientes lo que otra persona siente. Te pones en los zapatos de esa persona y te imaginas que eres ellos, que eres esa persona. Y la amabilidad y la compasión siguen la empatía. No podemos tener amabilidad y compasión ni amor a menos que sintamos lo que la otra persona siente.
Sí. Bueno, también tenemos otra aquí de Facebook de Nadia. ¿Cómo, qué recomiendas para traer la compasión a la conversación del ambientalismo? ¿Puede ayudar con el cambio de clima? Muy buena pregunta. Bueno, esta es una pregunta muy interesante porque la palabra ambiente en sí misma es difícil, es yo y el ambiente. No debíamos de utilizar esa palabra. El ambiente es nuestro cuerpo extendido. Esos árboles son tus pulmones. Si ellos no existieran, tú no respirarías. Entonces, las aguas de nuestro planeta son nuestra circulación. Este aire es nuestra respiración. El agua que recircula en nuestro cuerpo, ustedes tienen un cuerpo personal, tienen un cuerpo universal. Y ambos son igualmente propios de ti. Entonces, a menos que sientas cómo te sientes por ti mismo, y algunas personas desafortunadamente no se sienten por sí mismos, pero a menos que aprendas a sentir que el amor y la compasión por ti mismo, puedes sentirlas, entonces no podrás sentirlas para tu cuerpo extendido. Entonces, dejen de pensar en el medio ambiente como el medio ambiente, algo separado. Eso hace que tú pienses como que tú y el mundo son algo aislado. Estamos tan unidos como una galaxia, como un árbol, como cualquier cosa, como un río. Muy buena respuesta. Bueno, ahora, a ver. Marisa en Twitter dice, si hubiera una sola cosa que una persona pudiera hacer cada día para hacer un mundo más compasivo, ¿cuál sería? If we can do only one thing, si pudiéramos hacer una sola cosa para hacer este mundo un mundo más compasivo, ¿qué podría ser? Ser paz. Como dije antes, la paz solo puede ser creada por aquellos que tienen paz. El amor solo puede ser demostrado por aquellos que han amado. Así es que este es el consejo que les puedo dar para que sean el cambio en el mundo. Y en ese tema, ya que empecemos con esto, a practicarla, a enseñar la meditación aquí hoy y siguiendo, para muchos, hoy fue la primera vez que han tenido una conversación como esta, que es muy emocionante. Pero, ¿qué sigue? ¿Cómo pueden continuar meditando estas personas? Bueno, de hecho, hay algo muy sencillo que cualquier persona puede hacer todos los días antes de comenzar tu día. Pon tu conciencia en tu corazón y simplemente tómate uno o dos minutos de silencio y tal vez reflexiona. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Cuál es mi propósito? Y si vives esas preguntas, la vida es muy interesantemente, te irás moviendo a las respuestas a través de situaciones, circunstancias, gente, relaciones, eventos. Ellos conspirarán para moverte a lo que tú quieres. Entonces, no es el establecer una intención, sino reflejar o reflexionar en cuanto a lo que quieres de tu vida. ¿Y tú y yo, Brad? Tienen un ofrecimiento enorme que yo soy fan. Yo he participado en las meditaciones de 21 días de ustedes y es similar a lo que hemos experimentado aquí hoy, que Chopra nos guía con un mantra y la música muy bonita y nos da el trasfondo, el entendimiento de del mantra, lo que significa y cómo nos va a transformar. Y ahora viene una meditación nueva, ¿no? Empieza el lunes de 21 días. Creo que esta en gracia y gratitud, creo que es una de las tradiciones. La palabra gracia se usa frecuentemente, es algo muy religioso. Dios está de mi lado, tengo que estar en el lugar correcto, en el momento correcto, debe de haber muchas coincidencias o simplemente tengo suerte. De hecho, hay distintas maneras de expresar lo que es conocido como sincronicidad. Entonces, la sincronicidad significa que el universo es como una gran orquesta. Se llama universo, una canción. Entonces, si estamos cerca de nuestra fuente, entonces las coincidencias significativas, gracia, caen sobre nosotros como una regadera de agua. Entonces, esto lo emitimos a través de gratitud. La gratitud abre la fuerza a la abundancia y también nos aleja de cualquier emoción que nos haga aislarnos. No podemos sentir gratitud y sentir resentimiento al mismo tiempo. Es imposible. Sí. Imposible, sí.
todos van a poder tener acceso a esta meditación el lunes. Si están aquí ustedes en este evento, van a tener acceso a esa meditación el lunes. ¿Algo más que quieras compartir? No, la gente debe saber que es gratis, es gratuito. El 13 de julio y gratis, empieza el 13 de julio. Yo soy fan enorme. Yo también, claro que sí. Tienen su meditación. Porque primero hice por varios ciclos los retos y experiencias con Deepak y Oprah. Y después nos conocimos en Valencia, en Venezuela, y dije, vamos a hacer esto en español, y tanta gente lo ha hecho para los dos retos en español. La mitad de las personas presentes hablan español. Todo fue una coincidencia significativa. Así es, sincronicidad al estilo de Deepak. Bueno, quiero decir, Gali, a nombre de todos nosotros aquí en el Chopra Center y todos ustedes que están viéndonos, escuchándonos alrededor del mundo, gracias. Gracias, Deepak, por tu conocimiento, tu sabiduría, tus herramientas. Nos has ayudado a crear un mejor mundo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. That was awesome. Eso fue increíble. Absolutamente bello, absolutamente bello. That was amazing. Eso fue increíble. Me siento yo el efecto increíble de este evento, ya lo siento, esa pasión. Yo también. Bueno, soy un gran fan tuyo. Entonces, vamos a traer todos tus libros y tus videos en español también, Gabriel. Y esto realmente es el comienzo de un movimiento global. Y la compasión va a ser parte de nuestras vidas cotidianas. Lo siento profundamente yo eso. Y ahora vamos a terminar, a cerrar esto con una canción muy bonita de Trevor que nos va a unificar para ya tener una clausura a este evento con mucha una intención de compasión y amor. A ver, Trevor. So you better fill it. And if your cup is overflowing, don't spill it. You better hold it while the whole world's spinning around it. And when your eyes look down on another, just remember that he's your own brother. This kind of love ain't gonna go under. I found it. That when you love one another, only stop learning. If the wood in your fire ain't burning, you better spark another match, start turning your wheel. Yeah, there you go. You better turn it towards righteous living. Stop taking and start your giving. Yeah, this is the one thing missing. I feel it. Loving one another is the only thing real. Yeah. Don't let your blessings turn into stone. And that type of living will leave you all alone. Oh, oh. If there's a hole in your soul, you better fill it. If your cup is overflowing, don't spill it. You better hold it while the whole world's spinning around. Yeah, all right, y'all. Don't let your blessings turn into stone. And that time. Troubled by feeling, just remember there's a way to spark healing. Yeah, the first step is when we start believing it's real. Yeah. And this is the one thing missing. I
feel it. That loving one another is the only thing real. Yeah, all right, y'all. Bravo. Thank you, Trevor. Gracias, Trevor. Gracias, gracias, gracias. Gracias. All right, everyone. Muy bien. Muy bien a todos. Gracias a todos por este evento tan bello. Nos divertimos mucho aquí con ustedes y todos los que están en línea. Profundamente les agradecemos por estar con nosotros, por su contribución, por traer su energía, su luz, su compromiso. Es nuestra esperanza e intención que ustedes lleven estas prácticas, estos principios a sus vidas cotidianas para que puedan experimentar el don de la compasión y pasárselo a todo el mundo. Nos han acompañado en español también de todas partes del mundo. Y como dice Gabriel, a partir de ahora nos toca a nosotros seguir esta cadena y este movimiento de compasión para construir un mejor mundo. Así que gracias por escucharnos. I'm Gabriel Bernstein. Yo soy Gabriel Bernstein. Y yo soy compasión. Soy Ismael Cala. Hasta la próxima. Tan tan. Bye bye, pues. ¿Sale? El lunes, el mañana a no, las 11 y media. A las 12, a las 11 y media es una junta. 11 y media hay una junta. ¿Qué no? Que no voy a pasar la noche. Thank you all so much. We're not done yet. We have one more bit of information for you. First of all, is everybody feeling amazingly compassionate and yes. Great. Yes, yes, yes. You guys were such a gorgeous audience. Pues te pregunto, a lo mejor no tienes que venir hasta las 2. Remember at the beginning of the show when we were asked to put your To me, compassion means love. To me, compassion means always coming from the heart, from love, from goodness, and treating others with kindness each and every day. Para mí, la compasión es reconocer que no somos perfectos, pero que sí tenemos la capacidad de poder perdonar y de poder vivir con gratitud. To me, compassion is the feeling that there are other people in the world who have it worse than I do, that I can help them with my efforts, and that with my efforts, I can make their life better for them. Compassie betekent voor mij het voelen van liefde. Liefde vanuit je hart. De mogelijkheid om uit je hoofd te stappen en naar beneden af te dalen. En vanuit hier te denken voor je medemens en voor jezelf uiteindelijk. Compassion means seeing beyond myself and hearing what the other person is saying. Ponerte en los zapatos de alguien más. Saber cómo se siente esa persona. Someone going out of their way to love or help somebody in a time of need. Accepting people for exactly who they are, because they're just like me. Love. Not judging anymore. Extending yourself even beyond your comfort zone for the people that you love. Recognizing that we're one. Learning to love everyone. Listening without judgment. Compassion means loving understanding. Treating others as if they were a part of you because truly they are. Being in the present moment with the people you love. Passion to me means having an open heart. Ponerme en los zapatos de la otra persona. Helping someone in need. Compassion. Treating other people like you would want to be treated. If everyone just did that a little bit, if we all just gave a little bit, we could change the world. Escuchar con pasión, hablar con pasión, pensar con pasión y servir con pasión. Being empathetic to other people, animals, and especially myself. Compasión es por vivir con amor,
paz y a servirles otros. Loving everyone for exactly who they are. We're all doing the best, coming from the place that we are in life, so not judging people. To me, that's compassion. Seeing the divinity in someone else. Without our compassion for ourselves, we can't offer to the world. Compasión para mí significa que tú te puedas poner en el dolor o en los zapatos de la otra persona cuando está atravesando alguna situación. Healthy aging, yoga, love, and the show perception. Compassion to me means helping people in other countries, like little Momi Nahir, who came in 2 years ago, lifeless in her father's arm, and we performed open heart surgery, the doctors did, and here she is today, 100%.